Yo te soñé en una noche que pedí a Dios una luz en mi vida. Imaginé tomarte de la mano de noche y de día, cantándote una y otra vez esta canción. Yo te esperé, contando días para tu llegada y tenerte en mis brazos. Gritando al mundo se hizo realidad lo que yo había deseado, y que muy pronto llegaría al mundo mi bella ilusión. Y el tiempo pasó y el destino me dio la oportunidad para esta noche poderte decir: no sabes lo que yo daría por volverme ángel y cuidarte siempre, tener la habilidad divina de ser invisible para protegerte. No sabes lo que soy capaz de hacer para demostrarte mi amor, por la simple razón de que tú eres la mitad de mi corazón. Yo te juré que nunca me separaría de ti, ni siquiera un momento. Y hoy, después de 15 largos años, se me hizo eterno para decirte que mi inspiración mayor ha sido tú. Y el tiempo pasó y el destino me dio oportunidad para esta noche poderte decir: no sabes lo que yo daría por volverme ángel y cuidarte siempre, tener la habilidad divina de ser invisible para protegerte. No sabes lo que soy capaz de hacer para demostrarte mi amor, por la simple razón de que tú eres la mitad de mi corazón, la mitad de mi corazón. Pasó y el destino me dio la oportunidad para esta noche poderte decir: no sabes lo que yo daría por volverme ángel y cuidarte siempre, tener la habilidad divina de ser invisible para protegerte. No sabes lo que soy capaz de hacer para demostrarte mi amor, por la simple razón de que tú eres la mitad de mi corazón. Que nunca me separaría de ti, ni siquiera un momento. Y hoy, después de 15 largos años, se me hizo eterno para decirte que mi inspiración mayor ha sido tú.
el tiempo pasó y el destino me dio la oportunidad para esta noche poderte decir: no sabes lo que yo daría por volverme ángel y cuidarte siempre, tener la habilidad divina de ser invisible para protegerte. No sabes lo que soy capaz de hacer para demostrarte mi amor, por la simple razón de que tú eres la mitad de mi corazón, la mitad de mi corazón. Al universo te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Mi bandera, y te encontré.
Gracias a mi tía, que porque la veo. Una cosa ya no vino.
Siéntese bienvenidos. Ah, ¿cómo están? Gusto verte. ¿Cómo estás? Sí, oh, sí. No era madre, gracias por venir, gracias por todo, perfecto. Thank you.
padrinos y participantes que se vayan preparando porque en un ratito más. Primero que sí, primera llamada para la quinceañera de los chambelanes y los padres. Y en un momento vamos a comenzar. ¿Quién te puede morir en la boca? ¿Quién puede morir en la boca? ¿Quién puede morir en la boca? ¡Saluditos! ¡A la función de la fiesta! Ya en un ratito damos inicio a la ceremonia. ¿Sabes? A su mamá, el señor Mauricio Solís, y a su mamá, la señora Eufemia Aponza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga ese aplauso! ¡Gracias! ¡Felicidades! Ahí están haciendo ellos la entrada. Y el señor Mauro Solís y la señora de nuestra quinceañera. ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga ese aplauso! Nuestra quinceañera, Alondra Solís Aponza, fuerte el aplauso que se oiga. Ahí está haciendo la entrada nuestra quinceañera, Alondra Solís Aponza, para quien vino otro fuerte aplauso. Llévate la mano de su hermano, Jonathan Solís Aponza. Ándale, gracias, ahí está con nosotros. Vamos a pedirle a Alondra que se quede con nosotros en la pista porque va a bailar el vals con su papá. Una canción muy bonita que lleva por título El Vals del Amor, que por cierto lo va a bailar y su papá la va a cantar. Adelante, niño. Tranquilo. ¡Ay, qué bonita canción! ¡Oiga, fuerte el aplauso! Ahí estamos viendo al papá Mauro Solís y a nuestra quinceañera Alondra Solís Aponza. ¡Fuerte el aplauso! Vamos, prepito a bailar.
Felicidades a Alondra Solís Abonza, que cumple sus 15 primaveras. Ahora vamos a recibir a su mamá, a la señora Eufemia Abonza, que va a bailar una bonita canción también con su niña, que ya vas a ser una señorita después de los 15, ¿verdad? Ahí está, felicidades, fuerte el aplauso para la señora Eufemia Abonza y su hija Alondra Solís. Fuerte el aplauso, que siga. Gracias por acompañarnos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Víctor Díaz. Víctor Díaz, que pase a la pista, por favor, todos los chambelanes. Y también voy a pedir un fuerte aplauso para Wilmington, otro de los chambelanes que está con nosotros. Fuerte el aplauso, que se oiga. Ahora sí, Rey. DJ, suelta la que ya camina, viene el vals con el todos sus chambelanes. ¡Fuerte el aplauso, que se oiga! Ahí vemos a nuestra quinceañera Alondra Solís Abonza en el centro de la pista. Crazy days, silly lies, the way you fly.
para Alondra Solís, a Bonza, celebrando sus 15 años junto con sus bailarines Jonathan, JJ, Víctor y Hurtland. Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso y vamos a recibir también a una fuerte el aplauso, que se oiga ese aplauso bonito. Nuestra quinceañera Alondra Solís, a Bonza. Ahí está ya Carla preparándose y acomodando la corona a nuestra quinceañera Alondra Solís Amos. ¿Está? Felicidades. Ahí está.
vamos a pedirle a los padrinos de Brindis, el señor Dionisio y Rosa Díaz, por favor, que se vayan preparando también todos los invitados. También vamos a invitar a los padrinos del pastel, al señor Melanio y Duarte. Vamos a pedirles a todos que pasen ahí un lado de la quinceañera, que se vayan preparando con su copa para hacer el brindis de esta tarde. Dionisio y Rosa Díaz, felicidades, fuerte la aplauso que tengo para ellas. Vamos a invitar a los padrinos de pastel, el señor Melanio y la señora Duarte Chávez, por favor que pasen, padrinos de bautizo, el señor Rubén y la señora Irma, basta que pasen. Ahí todos los invitados desde la mesa, podemos hacer el brindis de donde estemos, con agua, con tequila, con refresco. Ese es el tequila. Vamos a ver, ahí está ya la señora Rosa repartiendo. Rosa está repartiendo las copas, preparándonos para llevar a cabo el brindis. Listo, vamos a prepararnos en la mesa a brindar con lo que tengamos, a la mano, y vamos a llevar a cabo el brindis de esta tarde, celebrando los 15 años de Alondra Solís Abonso. Queremos dar un saludo muy especial a las personas que vinieron de fuera, que vinieron de otros estados, amigos, familiares. Gracias por acompañarnos en esta tarde, a todas las personas que radican en el área de Sanford y sus alrededores. Gracias también por estar con nosotros, acompañándonos en este día tan especial, un día que quedará en la memoria de la familia Solís Abonso, celebrando los 15 años de su hija Alondra Solís Abonso. Alondra, no olvides que la vida te pondrá muchos desafíos y retos que luego pasarán a ser enseñanzas y nuevas oportunidades. Espero que tomes siempre las mejores decisiones y que seas feliz cada día. Esperemos que esta copa venga llena de bendiciones y de buenas vibras para que logres alcanzar los objetivos que te propongas en la vida, para que sigas siendo una niña de bien, no solamente para la familia Solís Abonso, sino para toda la sociedad. Dicho esto, alzamos nuestra copa arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¡Salud! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso para nuestra quinceañera Alondra Solís Abonso! ¡Felicidades! ¡Gracias a todos mis Abonso! Le damos las gracias a todos los invitados, a todas las personas que están con nosotros celebrando los 15 años de Alondra. ¡Vámonos! Damas y caballeros, ya estamos listos. Vamos a iniciar el baile. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios por este día tan importante para Alondra, mi familia, y especialmente para mi hija. 15 años para ese una eternidad, y uno está preso nada más. Y 100 años también, un poquito. Le doy las gracias a todos ustedes que hacen presencia en esta noche para acompañarnos. Cada uno de ustedes son bien importantes en nuestras vidas. Hay mucha gente que aquí nos ha acompañado en nuestra vida por años. Hay muchos que no hace mucho comenzamos a conocer. My friend Jesse and wife, thank you for being here. Ustedes aquí presentes, les doy las gracias por acompañarnos en este día tan especial para mi hija. Como les digo, hubiera querido tener mucha gente más, pues no se puede.
a los que logré invitar, pues muchos también no pudieron venir, ¿eh? Pero gracias, a nombre de mi familia, de mi hija, gracias. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. A ver, fuerte el aplauso ahí, Isa. Espero que se diviertan, ¿eh? Porque es única, ¿eh? Ya no va a haber otra. Y esta fiesta se hizo para ustedes. Y quiero pedirle también a todas esas personas que nos van a ver a través de estas pantallas una disculpa a todas las que no pudieron estar aquí, pero uno sí hubiera querido, ¿eh? Pero les damos las gracias por apoyarnos tanto, tanto, que no esperábamos llegar tan lejos. Pero tú que me estás viendo allá sentada en tu sillón, te quiero dar las gracias por apoyarnos. Y quiero mandarle un saludo allá especialmente a mi madre, a mi padre en México. Andale, yo sé que lo van a ver. Y gracias, ¿eh? Y espero que se pasen muy bien porque hemos gastado mucho para divertirnos. Y no quiero que me paren la fiesta, ¿eh? Gracias. Ándale, gracias. Yo dile gracias a Dios por todos los que están aquí en estos días de día. Thank you everybody who came today. I'm truly grateful for you all and I hope you have a great time. Ahí estamos. Quiero agradecer a los meseros, Lorenzo, amigo Lorenzo, el encargado de todos sus arreglos y todo su equipo que por ahí anda atendiéndolos y los va a seguir atendiendo. Si les falta algo, solo alce su mano, díganle. Si no han comido, alce su mano, díganle a esos muchachos de blanco. Los van a seguir atendiendo de maravilla durante toda la noche. Gracias, diviértanse. Madre mía, San México, te amo. Sale. Dale. Un aplauso. Y un aplauso para la princesa de esta noche. Y ahora sí, empieza el baile, viejo. Y que se hagan fuertes aplausos para la reina de esta noche. Fuerte, pero fuerte las palmas. Ahí pues están viendo los meseros por ahí con el shot. A ver por ahí a su señal.
gracias a mi madrina, dice, porque yo la quiero mucho y está igualmente correspondida. Y muchas gracias, es una fiesta muy bonita. Que Dios te bendiga y que te llene de mucho amor y sabiduría, que seas una grande mujer en la vida. Te quiero mucho. ¿Palabras para la quinceañera? No. Alondra, te queremos mucho. Remember que eres la princesa de la noche, pero siempre serás. I love you. Y fuertes los aplausos. Fuerte, pero fuerte las palmas. She's just as pretty as a magnolia in May. She's like only yesterday, we were both little girls dreaming our fairy tale dreams.
dices te quiero, me alegras toda mi vida. Estados Unidos han sido testigos de este gran esfuerzo musical para llevarles su humilde música a sus corazones. Para no olvidar sus raíces mexicanas. Los mismos de Tierra Caliente. Estados Unidos, porque no hay día ni noche que no se cumpla tu deseo. Tu deseo de verlos totalmente en vivo. Llegan para ti los mismos de Tierra Caliente. Los mismos de Tierra Caliente. 5, 4, 3.
unas palabras, a ver, compadre. A él, ingeniero, le cargamos los trombones, por favorcito. Bueno, desafortunadamente hace un rato estaba incompleta mi familia. Por ahí hubo algo que se atravesó. Uno de mis hijos no estaba presente, pero ahorita quiero tomar la oportunidad. Sé que muchos me conocen solamente a mí y a mi esposa. En todas partes nos pasamos, todo el mundo nos mira, todos nos aplauden, nos critican o nos bendicen, una de dos. Pero hoy quiero tomar esta oportunidad, tanto para todos ustedes también y para los que por ahí están en redes sociales. Y es que todavía está transmitiendo en vivo. Quiero presentarles a mi familia y la conocen. A mi hijo el mayor, Luis Fernando, y su esposa e hijos. Ver, ven para el medio. Alexandra, nuestra nuera, la queremos como una hija. Es nuestra hija también. Por ahí está el otro con el nietecito. Un aplauso para ellos, por favor, Luis Fernando. Es la primera bendición que mi esposa me regaló. No tuve que trabajar en ello, pero me lo regaló. Ya después trabajé mucho en ello para ganármelo. Ahí está, presente Luis Fernando. Y luego mi hijo Jonathan Solís Amonza, aquí presente también, pásale a medio. Muy pocos lo conocen, solamente los amigos, la familia y los por ahí más cercanos que tenemos. Luego por ahí tengo una es mi hija, también, Vanessa Rosales. Ahí está, Mendoza. Ella es parte de mi familia, es como si fuera mi hija. Y por último, la reina de la noche, pues ya la presenté hace un rato, que es mi hija Alondra. Ahora sí, todos están presentes, los que tenían que estar. La reina de la noche. Y espero que se diviertan todos. Espero que sean bien atendidos. Y si no están bien atendidos, alcen su mano. Yo vengo de volada corriendo y hago que los atiendan, ¿ok? Pero no, tengo un equipo maravilloso, gracias a Dios, Lorenzo. Gracias, viejo, y tu equipo. Los van a seguir atendiendo durante la noche. Gracias, un aplauso. Que se escuchen fuerte los aplausos. Los aplausos. Ahora, pues, señores, seguimos adelante para todos y cada uno de ustedes. Somos los mismos de Tierra Caliente. Presentes son los recuerdos de un domingo.
Nosotros vamos a la fiesta bailando, al grito del pueblo de tierra caliente, compadre, esta noche.
la saludas claramente para todos y ganan ustedes, por supuesto. A la hermosa quinceañera, hombre, que hoy se encuentra mantener el largo, nuestra amiga Alondra Solís, hombre, saludas claramente para sus señores padres, salud especialmente para todos y ganan ustedes, para sus hermanos, enhorabuena, saludas claramente. A mi gente bonita que nos sigue a través de las redes sociales, mil gracias de corazón, hombre, estamos bien contentos, bien agradecidos. A los meseros, sin duda, gracias por las atenciones, hombre, qué bonito, lo bonito. A toda la gente que porta su brazo de estilla, saludas claramente. El saludo especialmente para mi gente bonita de Tierra Caliente. Saludos realmente para combatirlo. Órale, próximamente el 12 de octubre, el Día de las Brujas. Hombre, se va a festejar el cumpleaños allá, pero vamos a saludar claramente. Preparadísimo que tenemos aquí. A ver, hermanito. A mi gente que le gustan los rancheritos, saludos realmente. Se llama La Luz de tus Ojos. Suéltele bonito, muchacho.
otras agrupaciones donde vivimos trabajando, así que conocimos a mucha gente.
bonito para mi familia, que les gusta bailar y zapatear bonito. Con todos y cada uno de saludos, claramente a mi gente bonita, ya les doy saludazos, a los papás de la hermosa quinceañera, y de buena. Vamos, dice que la hermosa quinceañera no dice unas palabras. Dale, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos, compadre? A ver, espérate un poquito el segundo. Dice que le quiere dar las gracias a sus papás. Dice, a ver, ahora sí, vamos a ver. Espérate un poquito más. ¿Quién sabe qué dijo? Pero se vio bonito. Gracias. Nada más entendí que dijo thank you very much. Ah, sí, sí. Ahí estamos, muchachos. Saludos, realmente, por todos. Ya todos estamos los mismos de Tierra Caliente. Saludazos, realmente. Y por supuesto, mi gente bonita, yo de Tierra Caliente. Saludazos al papá de la morra que me diera. Saludos, realmente. Saludazo, lo saben mucho.
manteles largos, esperando que se les dé pasando chingón de al lado de toda su bonita familia, para todos los invitados también. A toda la gente que está diciendo saludcita la buena, la gente que está diciendo saludcita la buena, tomando cervecita, tomando agüita, los están tomando whisky por allá también. Saludcita la buena. A ver, compadrito, a ver qué tenemos por ahí. Saludos. Siguiendo, mandando saludos para mi compa Ernesto, que está por allá, para la raza de Querétaro, saludos, compadre. Vamos a invitar rápidamente a mi compa Roy, que se da un poquito de monitor al saxofón de este lado, a los seis que tenemos a los lados, porque el tecladista no escucha, dice por ahí, mandamos a verlo, mete a la gente del embarcadero, saludados claramente a los dos, dice, órale pues. Por ahí mandamos saludos especialmente a la gente del Estado de México, a la gente de Guerrero, a la gente de Cuchamala, a la gente del Pinzón, hombre, saludados claramente para todos y cada uno de ustedes. Para el compa Adán, hombre, saludazos, saludos especialmente para todos y cada uno de ustedes, dice. A ver, para mi gente bonita allá de Amuco de la Reforma, saludos especialmente para todos y cada uno de ustedes. El tema bonito se llama, dice, acércale bonito, dice. Thank you.
Taquita, 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 ta
como abrir la boca. Uy, 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 que se hace el pano. Miren que ya se subió. Uy, 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 que se pilla el hoyo. Miren que ya se metió. Y sí.
Thank you.
famosa, la boda la celebraba. Ay, a por la rumorosa, la boda la celebraba. Ay, a por la rumorosa. Yo pueda darle algo de valor.
¿Para qué no bailabas, Lorenzo? ¡Es de la suerte, chamaco! Así que no puedo
reciban fuertes pero fuertes aplausos para la reina de esta noche. Y los aplausos. Van el plato, viejones, van el plato, no se les... ¡Vamos, vamos!
cámara. El compa Manero se va a meter, viejo. La familia Chávez va representando en esta noche. Vamos a echarle ganas y a esa bulla que se escucha. Yeah.
con la mujer atrás, con el chicote bien puesto, ¿verdad? ¡Vámonos, muchachos! ¡Hace la persinada de la beca! ¡Hace la oración del jinete! ¡Suéltelo, muchachos! ¡Dice! A ver, ¿quién es el papá de él? ¿Seguro? Eso te dijeron. No te creas, ya tu comadre, ahí está. ¡No te creas, muchachos! ¡A ver, esa huya para el muchachito! ¡Mujeres, mujeres, mujeres, bonitas! ¡Vamos a soltarle! ¡Suéltale, muchachos! ¡Dice!
Suéltele, persigue ese viejo, porque esto duele más que los golpes de la mujer, ¿eh? Acuérdese lo que dijo. No vine a verte, vine para que me viera, viejo. Suéltele bonito, viejo, dice. Es una leyenda viviente usted. Lo que hace el alcohol, dice. Lo que hace la I don't know.
Ahora pues el marito por acá se va a cantar. El papá de la quinceañera va a cantar su temido chingado. Ahora pues, mientras tanto vamos a seguir mandando saluditos para toda la raza. Toda la racita que está diciendo saludita, la buena compadre. Así que, prendan cámaras y micrófonos, muchachos, porque papá de la quinceañera se va a cantar este rolón. Para mi gente, ahorita ya tiene que leer los saludazos. El tema uno se llama Pero quédate, jamás falta el bonito día. No sé si te lo tengo.
porque es bien querido, más en ese tiempo que estábamos lejos, todos lejos. Thank you.
Ándale, pues saludos, preparan la gente de Galeana, hombre, la gente de Galeana Guerrero, ¿verdad? Ojalá, Galeana. Eso. A ver, primito, ¿dónde está la gente de Durango, hombre? ¡Entra la raza de Durango! ¡Nuestros paisanos! ¿Dónde está la gente de Durango, hombre? ¡Eso! ¡El de rojo! ¡Hay dos, tres, cuatro! ¡El uno! ¡Ayer, Guanajuato! ¡Hombre, también porque hay saludos! ¡Hola, raza, hombre! ¡A la familia Solís Alonso, ¿verdad? A ver si lo dijimos bien, Solís Alonso, al estado de Guerrero. ¡Arriba Guerrero, Concho! ¡Y arriba Guerrero, Concho! ¡Eso! ¡Vamos a los hijos de Guerrero! Ahora simplemente, ¿de qué parte de Durango es? ¿De qué parte de Durango son ustedes? Suche, Durango, llegó el camarada, pues que sabes. ¿De dónde permito usted? Ya está eso. Ya lo agarró la mujer, ya no lo toca hablar, la verdad. ¿Es mejor que no ustedes? ¿O no lo conocen ustedes? ¿Ustedes no lo conocen? ¿O son una familia? ¡Ahí les van! ¿A la chinona dice? ¿A la chinona de Borde de Pino dice? Ándale a la gente por acá, permito a la familia, se les vamos a tener que estar haciendo ustedes, pues ustedes. Una porquita, hermano, música, el coso que tengas. A ver cómo se va a decir, otra vez se asoma, ¿eh? La gente que no debería ganar otra vez, pero mucho de la puerta. Repito, ahora sí saca la muchacha con la suerte. Sigue la cuenta la otra día de los cristianos de nuestra hija. Alondra, pues, compadre, avanzamos con las puertas, señor, para atrás, en la casa de Durango. Le damos saludo a mi padre, Pino, para el dinero, mi chata. Saluditos, voy para la ciudad también, ¿cómo no? Ahora, compadre, avanzamos. Zapateando, que le zapatee bonito, compadre, como allá en Durango, hermano. Pero mira, los compadritos, el compadre, la gente que está llegando ya. Está comiendo, por cierto, ya. Pero ahí vamos a despertar la fiesta, ponerlo también a bailar, solo lo vamos a ver. Thank you.
Bueno, vamos a seguir adelante ya para un saludo.
abrazo para mi compadre Leno. Compadre, disfrute la fiesta, compadre. Véngase a cantar una canción ahorita que están las oportunidades. No se quede con la gana, hombre, véngase. A ver, muchachos, ahora sí. Y ya que se pique el maíz, vamos a seguir, ¿no? Se metió. ¡Ey, chale, chale! ¡Saludos a la raza de Guerrero, a la gente de Michoacán! ¡Saluditos!
voy a agarrar. Si quieren comer iguana, yo se la voy a agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, 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 qué iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 qué iguana tan loca. Miren cómo la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 se metió a su hoyo. Uy, 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 que ya lo encontró. Sale, 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 ándale. Por ahí quedó la iguana fue para toda la raza de Guerrero. La gente de Michoacán por ahí. Al compadre por ahí de Durango, por ahí le enviamos un saludo y al compadre Rojo, mi hermano. Eso. Ella mueve su cuerpo de forma espectacular. La boca es una rumba, una rumba de sensor. Ella mueve su cuerpo de forma espectacular. De la terreno, cuando son un ambiente, se acelera todo el mundo, más un rumbo es mi valiente. Y el rumbo comienza a avanzar.
Sí, bueno, se hace que la gente no me cansaba, ¿verdad? De la fiesta, duro, mal, y ahora son las mujeres. Se me hace que van a zumba, fuera a la gimnasia durante los últimos 3 meses para poder aguantar, ¿verdad?